No, te vuelvo, agárralo porque ya te estoy pagando. Van a volar. Ah, traer. Rancho, donde llego, donde me paro en un súper. ¿Qué onda, Mario, la cachonda? ¿Y qué onda, cachonda? Y anda bien cachonda el Mario. Y toda la familia, todos me traen de bajada, me dijo. Pero, ¿sabes qué, me dijo? ¿Qué, perrita? Le dije, quiero que me digas. Aquí mi compa se picó, me quiere una carrerita. Vámonos, vámonos, compa, vámonos. Está bravo mi compa, pero ese 6 cilindros 4.0 está más bravo, pues. Este 4 cilindros, mira. Para todos, soy el Carlitos Gordo Arceo Gordotón. ¿Qué rollo, plebes? El video que ya están viendo se va a tratar. Primero que nada, vamos a subir al Jeep porque está haciendo un calorón. Van a decir, uy, sí, ya no te quieres subir ni a la Ranger, puro Jeep. La gente me dice, la gente me pone la neta en el Insta. Uy, sí, abandonaste la Ranger, que no sé qué. En el último video que yo subí, salí en la Ranger. Salí haciendo desmadre en ella y eso. Como muchos vieron, pues valió madre ahí, andaba fallando, andaba tirando peditos. Ya desde la otra vez había fallado, dije, la voy a ir al mecánico y no, como que se le pasó la rachita y ya no falló. Y volvió a fallar allá estando en la playa. Aquí voy a recogerla aquí con el mecánico, ya me está esperando el famosísimo Stuart, ahorita lo van a ver. Y la neta me voy a rascar la cabeza porque, bueno, ahorita que ya con él, le cambió, haz de cuenta que me dejó una nueva Ranger. Obvio no se va a ver por fuera estéticamente, pero por abajo la neta sí estaba bien madreada, pues ya tenía su carrillita y la neta no le habíamos metido nada abajo. Esta vez le dije, métele todos los detalles que le hayas, pues le dio como 152 detalles. Y pues, a ver hasta dónde se da la cuenta. Y me va a acompañar la Mariana, la Marianita la perra. Bueno, no perra ni cachonda, ahorita me dijo la otra vez. Aquí lo voy a decir, aquí lo voy a recoger y aquí lo voy a decir enfrente de él. Aquí se viene subiendo la Marianita. Está peleando conmigo. ¿Tu mamá? Sí, déjala ahí arriba. Ay, no reniegues, Mariana, te vienes tan fea renegando. Andas bien cachonda. Cálmate, grosera. Aquí le voy a decir a la gente lo que me dijiste la otra vez. ¿Qué te dije? Ah, no te hagas, aquí se lo voy a explicar a la gente. Y pues no ocupo decirles mucho, gente, ya subió la Mariana. Y ustedes saben que se me ilumina la cara, me pongo feliz cuando sube la Mariana. Y ahorita veníamos conversando, veníamos platicando. Ay, sí, Mariana, ¿cómo te ha ido? Muy bien, ah, mucho gusto. Oye, mijo, pero te quiero pedir un favorcito. Ya me lo había dicho anteriormente, como les dije, ya me había mandado un mensaje. Pero ahorita me volví a decir. Ya no, es que toda la neta, llego al rancho, donde llego, donde me paro en un súper. ¿Qué onda, Mariana, la cachonda? ¿Y qué onda, cachonda? Y anda bien cachonda el Mario. Y toda la familia, todos me traen de bajada, me dijo. Pero, ¿sabes qué, me dijo? ¿Qué, perrita? Le dije, oh, quiero que me digas Mariana la lujuriosa, dijo. Porque a mí, mi familia, ni nadie me va a pagar. Para que se les quede claro que soy una lujuriosa. Cálmate, oye, le dije, sí, cálmate. Es que me traen quemado en todo el rancho ya. Pues sí, Mariana, pero cálmate, me espanta. Pero no hubieran visto como me dijo, Mariana lujuriosa. Cálmate, oye, le dije, cálmate, bájale tu tono de voz, oye. Es que la gorda se le tiene que hablar cachondo, pues. Pues sí, lujurioso, pues lujurioso. No, mentira, gente, pura cura. Aquí venimos por la rañerzona, ya por la palomona, por la poderosa, por la turbodiesel. No es turbodiesel, pura verga. Pero ojalá como si fuera turbodiesel. Y aquí venimos. ¿Cómo se llama el mecánico? Tú no lo conoces, el mecánico ese que anda con nosotros ahí. ¿Quién? El güerillo, ¿cómo se llama este? El Ah, el famosísimo Stuart Little. Y ahí vamos para allá con él. Y casi ni traigo gorrita que me regaló mi compa Torre. Ahí tranquilón, en la sucursal de Rent Roll. En la isla, en la isla Musalá y en Tres Ríos, perdón. Las pueden encontrar y adquirir. Están algo bien. Bueno, aquí vamos chicoteando. Y ya venimos aquí chicoteando para con el Stuart, gente. Y se me había pasado comentarles que el Jeep ya tiene su primer. ¿Cómo les diré? Gracias. Su primer desgracia, su primer atentado, su primer fallo, su primer chingazo. Aquí se lo voy a enseñar. Haz cuenta que le pegaron un cincuentazo. Qué lástima, hijo de la chingada. Mi compadre mané y lo agarró por mandado y eso y le pegó una pera a un tráiler y me lo mandó. Compadre, ¿y lo que le pasó? Ni pedo, por ni modo quería que se lo esquiva. Pero valió madre que cambiara el vidrio para que se mire placoso el jipón. ¿Qué rollo, gordo? ¿Cómo está? ¿Qué rollo, viejo? ¿Está perro su gorra? ¿A cuánto el ramito ese? ¿Sí me da 200 que guste? El de 200, dame, porque esta es una lujuriosa. Ay, chiquita. Es la Mariana, chiquita. ¿Con girasol o sin girasol? Con girasol, porque ella se merece ay, lo mejor. Como te gusta. ¿Cómo? Ay, chiquita, ahí te va. Ya sabes que sí. Está buena. Ya sabes que sí. Esta Marianita se merece todo. No,
lógico. ¿Ya la conoces? ¿Ya la ubicas? Ya lo ubico. Es una cachonda, pero si te la topas en la calle, dile Marianita la Lujuriosa. Estamos al tiro, güey. Ándale, gracias. ¿Y a Marquito? ¿Eh? ¿Y a Marquito? Ando ocupado el viejo. Ya veo, un saludo aquí. Ahí está el viejón aquí, enfrente por la Pedro Infante. Aquí en el Car Junior, donde está la Harley. Aquí está vendiendo flores al viejo para que le compre más. Dame la orden, viejo, ándale. Ay, me traes enamorada, Mariana. Me traes bien feliz y contenta. Ay, ahorita que mira la palomana, más feliz me voy a ver. Para que aprendan a hacer detallisteren. Con simple 200 pesos, no le borra la sonrisa de que la compré a Marianita. O tres diamantes, ¿no? Lo vamos a empeñar. O tres diamantes, exactamente. No cualquiera te regala eso. Lujuriosa, lujuriosa. Me gusta decirte lo placer. En un tono de voz alto, lujuriosa, cachonda. Rollo, loco. Gente, este es un mecánico de verdad. Di la vuelta, no me había visto. Mira, mira. Este es un mecánico de verdad, no chingadera. Ya que te arregle el carro, hasta te lo lava. Te troza con el precio, pero no hay pedo, pues te lava la Ranger. Ah, huevo, viejo, y bien arreglada. Esto, ahorita vamos a checar qué le hicieron. Mira el carrito que tiene mi compa aquí. Nuevecito la verga. Mira. Un banquetazo y le arrancó la llanta. Algo bien. Ni modo, Marianita. Fue la peor policía que me echó este vaso. Pues sí, ya viste que sí. Aquí la está terminando la vale, estuvo, gente. Y miren, calidad el viejo, miren. Aquí tiene apuntado todo, era Ranger. Todo lo que se le hizo, gente. Afinación mayor, 1600. Tapón de la bomba, 240. Banda, 350. Fuga de aceite, 180. Sensor TPS, 700. Mano de obra, 1900. Cuatro rótulas, 1800, dos violetas, 600. Dos terminales, 620. Tornillo estabilizador, 580. Si no, me decía 900, Mario. Y por el dibujo, 450 bolas. No, lo dudo, no. Mejor me voy de aquí. Oye, pues me voy a comprar una Land Rover, güey. Yo sería un poco barato, güey. La gente que sí. Pues aquí vamos a ver cómo quedó la poderosa, mi estudiar. Como un carro nuevo, mira. Algo viene. Recomendado este mecánico. Es medio joto, pero es buen mecánico, mira. Te voy a decir algo, Stuart. La neta, nunca le había visto así de limpio el motor, güey. Tengo como 7 años con ella, güey. Yo creo que son los mismos 7 años que tenías, que no le metí ni un peso a la camioneta. Sí, sí le he metido, güey. Le he metido un vergal de dinero en gasolina. Sí, sí. Me baja la madera. Trae un cuchillo ahí. Ah, esa madre, bájale más con eso. Ese es la defensa, güey, por si te quieren robar la pila, pues aquí lo agarro de volada, pues. Ah, ok, lo agarro en la acción, pues. Sí, sí, sí. No se la van a saber. No, pero ya se la van a saber los ratas, güey. Ah, no, pues. La hay que cambiar la posición, va. Lo vamos a poner por otro lado, pero pues no lo vamos a mostrar, güey. No, la neta, gente, me siento emocionado, me siento feliz, quedó machín. Se mira nuevecita. Y ahorita vamos a poner una calada porque dice el Stuart que jala más. Quedó muy bien la camioneta. Ahí es todo. Aquí, gente, el Stuart le va a enseñar las piezas que le cambió a la Ranger Zone, miren. Esta, pues, una de las piezas que tenía dañada, se le hizo, pues, un servicio completo, y se le corrigió unos problemas que traía suspensión. Aquí, como pueden ver, pues, eran varias piececitas las que tenía. Varias, bastantes. La camioneta. Mira. No le digo que me dejó como nueva por abajo, gente. Estéticamente, ustedes no lo miran, pero se le cambiaron bastantes cositas. Ya estaba, la neta, para que se salieran varias piezas. De chingada, me dijiste por llamada, de chingadera, nunca se te salió una llanta, gordo, me dijiste. Sí, la neta, porque, mira, esta, pues, se ve así, pero lo que iba a pasar, yo sé que esto se le iba a desprender, pues, y te iba a salir la llanta. Mira, tú, y no, pues, sí, también madre a las cosas. Sí, quedaron más cosas, pero, pues. Ah, son como, sí. Pero, pues, sí. Lo bueno que ya quedó como nueva. Sí, ahora sí, listo, porque te la vas a llevar a la playa. Y ya no voy a fallar, pues ya no voy a pedorrear, ya no nada. Tiene que dejarte tirada, bebé. Eso es lo que quería, por eso la traje para acá, viejo. Pues aquí el Stuart, gente, ya me echó como unas 40 mentiras, me hizo bolas, me dijo que le cambió, después que no le cambió. Me trae todo enredado, pero pues le tengo que creer, es el mecánico. Aquí le va a echar a volar, dice, vamos a ver qué tal. A ver qué tal. Me da cuenta que estoy prendiendo un carrito de agencia, gente. Mira, escucha bravísima, le dije la chingada que ahí me atropella y eso que está neutral. Serenita la máquina.
Y Serenita anda la Mariana la lujuriosa. Aquí ya me subí a la Ranger, gente, la neta, se siente ligerita. El volante, pues le arregló lo del hidráulico también. Ya no rechina cuando das vuelta. Los marcadores ya jalan. Quedó como nueva la pinche Ranger Zone, hijo de su chingada madre. Lo único que le falta es el aire, ya si Dios quiere en estos días se lo ponemos. Y una pintadita, va. Pero aquí le voy a pegar unos ajustones para que la escuchen, ¿eh? Pinche poderoso. Un ajustón. Era un puno justón, ahorita que ahí se me va el volante, güey. Qué mayante, pega el brincón y que la chingada. A ver si mañana la llevamos para las dunas para tirar barra, algo bien. ¿Manera, güey? Así es. ¿Cuánto fue? ¿10,000 qué? 10,100. Ay, no, no veo dónde sentarme para que me digan. Ahí, siéntate, voy a hacer que te desmayes. Ay, sí, dime. 10,180. Ay, Dios. Segundo los de espalda, güey, neta, güey. ¿Para qué hay que pagar? ¿10,000 qué? 180. No. Te vuelvo a darlo porque ya estoy pagando. Van a volar. Ah. Traer otro puto carro arreglado. Y aquí ya salimos de con el mecánico, gente, ya pues ya le pagué, ya le hice de emoción ahí. Y aquí vengo y en el rojo viene la... ¡Bien cachonda, gorda! Ando bien cachonda, dice la Mariana. Aquí andamos sufriendo calor, gente, como traigo el brazo y sudando, pero andamos felices, andamos contentos, andamos pasando bien, dándole contenido a ustedes, después como de 10 días de no haberle grabado un video, ya hay nuevo video, esperamos poner las pilas, la neta, ya no les voy a decir nada. Siempre les prometo que me voy a poner las pilas, que les voy a seguir grabando y por una cosa u otra ya no les grabo y ando valiendo madre. Pero una disculpa, espero, como les digo, ponerme las pilas y seguirles creando contenido chilo, así como el que les gusta a ustedes. Aquí venimos chicoteados para la casa, como les digo, un calorón, pero pues andamos felices y contentos, con buena vida y buena salud, que es lo importante. Miren, gente, los traigo twins, el mismo chingazo, casi donde vimos el cincuentazo. Ni pedo. Aquí mi compa se picó, me quiere una carrerita. Vámonos, compa, vámonos. Está bravo, no es mi compa, pero ese es 6 cilindros, 4.0, está más bravo, pues. Este es 4 cilindros, mira. Cómo brama la rojona. Es fan, mi compa, se me para a un lado y me dice, ¿qué, compa, unas carreritas? Y le dije, no, hombre, compa, pues me troza. Le dije, usted me gana, pues, su camioneta de 6 cilindros, porque una tapita le miré que decía V6, pues. Le dije, no, mi camionetita es de 4, ya le dije. Pero se la juego, le dije, ¿cómo no? Y ahí pegamos un arranconcillo y ya estuvimos platicando. Como que mi compa me dice, no, mi hijo, es que esa camioneta, o sea, la mía, pues, bueno, la de mi papá, pues, la Ranger. Dice mi compa que cuando le echas carga se siente burronas y esa no. No sé en qué trabajará mi compa que ocupa cargar carga todos los días, no sé, que esa es la que le sirve, pero dice que estas se aburran mucho cuando le echan carga. Aquí voy a llegar a la casa, gente, y vengo bien feliz, la neta, es lo único que les puedo decir. Y pues ya vieron, gente, lo que le metí a la Ranger Zona, pero pues la neta, se lo ha ganado. Ha sacado videos chilos, ha hecho cuicas chilas, no ha sacado sonrisas, no ha sacado malillas, de todo, pero pues ya le hacía falta. Y ahorita llegué a la casa y como venía apurado de dejar a Mariana, me vine y llegué quitándome la gorra, la playera, todo, y me acosté para editar el video. No le finalicé el video a la gente. Pero espero que le haya gustado, gente, estamos a la orden, así luego finalicé el video. Muchas gracias por todo el apoyo y puro MT a la verga. ¡Au!